son diversos y muy valiosos debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales. Damas y caballeros, queda con ustedes. Gildardo Avendaño. Estamos en líderes en acción, les saluda Gildardo Avendaño y como siempre es un placer y un gusto estar con ustedes como cada semana siempre invitamos a un empresario, a un inversionista, a un, a un asesor, consultor, conferencista precisamente para que nos comparta su experiencia y ustedes conozcan el precio que tuvo que pagar para llegar a donde está. Y tú encuentras el camino más rápido. Y el día de hoy tenemos como invitada a Yuri Marmolejo. Yuri Marmolejo es licenciada en Administración de Empresas y es especialista y asesora en inversiones. Este programa va a ser muy interesante, por favor, ponga mucha atención en lo, lo que nos va a compartir. Yuri. Tiene una vasta experiencia como asesor y consultor en estos temas. También es conferencista. Refiere estos temas en diversas conferencias nacionales e internacionales. Eh, tiene un grado de certificación como líder y como comunicador de los Toastmaster International. Eso lo hace bastante atractivo. Y también tiene 10 años de experiencia en negocios de multinivel. Nada más imagínense ahí donde te enseñan a vender. Bienvenida Yuri. Un placer tenerte. Y, Platícanos un poquito, porque aquí al principio a nuestros amigos les preguntamos cuáles son tus hobbies, tus pasatiempos y cuál es el precio que tuviste que pagar para llegar a donde estás y por qué ahora eres lo que eres. Platícanos de tu vida, Yuri. Gracias, querido Gilardo. Es un placer estar contigo aquí en tu programa y poder saludar a tu audiencia. Y bueno, te platico un poco acerca de mí. Tengo orígenes jalisquillos, mi mamá es de Guadalajara, mi papá es de un, del Estado de México y bueno, toda mi infancia pues crecí en ambos lugares. Y de formación soy administradora de empresas. Siempre me considero una mujer muy emprendedora, muy dinámica, me gustan incluso los retos. Cuando veo un reto para mí se convierte en una posibilidad de solución. Actualmente soy asesora y especialista en inversiones, en donde con esto coadyuvo a ayudar a las personas a que, a que tengan una mejor economía, a que fluya la economía de la nueva era en favor de ellos. Tengo dos hijos, te platico: Valeria, de siete años, y mi hijo Ricardo, de 5. Son mi orgullo, mi fascinación, y ellos mismos son los que son mi motor para seguir adelante. Con ellos, siempre he dicho que el ejemplo arrastra. ¿Y qué quiero que vean en mí? Vean esa madre empoderadora, empresaria, que jamás se detuvo o se cayó y que siempre siguió adelante, siempre, siempre. Y ese ejemplo es lo que yo quiero transmitir en mis hijos. Mis primeras... Contactos laborales. Yo trabajé por más de 12 años en gobierno, primero cinco en gobierno federal y el resto en estatal. ¿Y esto qué me permitió? Me permitió desarrollarme, me permitió como eh, estar en contacto físico con las personas y descubrí una cosa muy importante en mí: la vocación de servicio. El, el, el poder servir, dar y compartir. Es lo que puede apasionarme, lo que me llena. A través de, de los mecanismos que nosotros, o en este caso yo, pude elegir en, en su momento, fue a través de eso que yo dije: el servir y compartir me gusta. Posteriormente, decido cambiar, incursionar en el mundo empresarial. Y es cuando yo incursiono en este mundo del multinivel que fue también una fascinación hoy por hoy, es algo que me gusta, me apasiona, me llena, ¿por qué? Por muchas variantes y muchos factores. El primero es un constante crecimiento que te permite una formación empresarial, es una formación de superación, es una formación de servicio también. A través del multinivel apoyamos a muchas personas, ayudamos a que logren sus sueños. Esos sueños que tanto queremos. Yo me considero soñadora, me considero dinámica y esos sueños son los que a mí me han permitido tener primero una imagen de ese sueño y voy y lucho por ellos. Estos sueños, porque estarás de acuerdo conmigo, Gilardo, que quién no tiene sueños. Y esos sueños, lograrlos, es fabuloso, es una realización, es una plenitud como ser humano. Yo a través del multinivel y que he pasado diferentes etapas, estos sueños me han permitido lograr muchas cosas. Y no nada más económicas, ¿eh? sino de manera de trascendencia en las personas que me rodean, en mis hijos, en permear esa, ese espíritu luchador en mis hijos. Y todo esto me llevó a encontrar una ola, una nueva era de la nueva economía mundial. Esta nueva economía que nos permite mejorar nuestra economía, nuestras inversiones, nuestros capitales y también es conocer las nuevas tendencias. Hoy por hoy el que no está dentro de la, nueva, de la tecnología o no está en, en sintonía con esta nueva economía, pues pierde oportunidades, pierde oportunidades. Y esta parte es la, la maravilla que nosotros podamos tener o no mucha experiencia, podamos o no tener mucho dinero para invertir, pero es lo maravilloso que te permite accesar a esto y, y decir, bueno, no conozco mucho, pero en el inter de mis inversiones puedo estar creciendo, puede estar aprendiendo, puede estar mejorando, puede estar ayudando a muchas personas. Y esto, bueno, pues es maravilloso, es una de las cosas que me puedan llenar eh, emocional, espiritual, mente. Y también estoy convencida que una networker profesional tiene que tener muchas habilidades, pero fundamentalmente dos, comunicación y liderazgo. Gracias. Fíjense nada más hasta donde vamos a ir platicando con Yuri, lo que ha comentado: el poder del servicio, lo que ha descubierto, el servir y ayudar a los demás. Que entiendan perfectamente todos ustedes que si tú quieres crecer en un negocio, lo que tienes que ejercer es liderazgo: ayudar, apoyar a que aquellos encuentren a lograr sus sueños. Y la experiencia maravillosa de lo que ha comentado ahorita es su experiencia basta en el mundo de multinivel. Lo que tú aprendes ahí, yo conozco mucha gente que, que ha, se ha hecho rica, se ha hecho eh, sobresaliente, lo siguen, lo admiran, precisamente por la ayuda y el apoyo hacia los demás. Y lo que te enseñan ahí también es servicio, liderazgo y sobre todo ventas, ¿no es así, Yuri? Totalmente de acuerdo, mi querido Gildardo. Una de las habilidades, como bien lo comentas, pues es el liderazgo y la comunicación. Para que tú puedas llevar a que tu equipo logre sus sueños, tienes que tener un liderazgo. Pero ese liderazgo debe de ser inspirador. Debe de ser que vean en ti y que seas el vehículo para que a través de ti ellos logren sus sueños es sumamente importante y además sabernos comunicar de acuerdo a que, a que no todos partimos de la misma base tenemos que entender las necesidades y tocar esos botones calientes que en multiniveles llamamos que son prioridades y necesidades de cada una de las personas para, para hablarles en su idioma y así lograr que alcancen esos sueños esos anhelos que tanto desean y que se ven traducidos en beneficios de él y de su familia y, y también del entorno. Ah, Oye, Yuri, ¿y en qué momento apareció en tu vida los Toastmasters? Ah, es una, es una maravillosa encuentro que yo tuve con Toastmasters. Resulta que a mí me invitaron a un desayuno empresarial. En este desayuno empresarial conocí a una persona que estaba dentro de la organización. Y... Me autoinvité, me autoinvité porque yo ya había oído hablar de esto, me autoinvité, me dijo, claro, sesionamos tal día y es como yo tengo el primer contacto con Toastmasters. Desde ese día me di cuenta que era algo que a mí me gustó, me apasionó y hoy por hoy es mi droga más preciada, más maravillosa, porque es una adicción que yo tengo a Toastmasters y que esto me ha permitido aplicarlo en mi vida diaria en mi trabajo, en mi familia, en, en todos los aspectos de mi vida. No nada más hay que ser Toastmaster en la sesión, hay que ser Toastmaster en todos los ámbitos. Y esto me ha permitido a mí, pues, mejorar incluso las, eh, la productividad, la funcionalidad, la comunicación con mi equipo. Y bueno, pues... ¿Qué te puedo decir Gildardo? Yo sé que también tú eres un distinguido Toastmaster. Por eso te hacía la pregunta, porque mis queridos amigos, los que nos están viendo si, si tú no eres Toastmaster, si tú todavía no sabes lo que es ser Toastmaster. Busca un club en el país, en la ciudad donde te encuentres, busca algún compañero que haya sido Toastmaster, ve a las sesiones y no te vas a arrepentir, porque lo que nosotros hacemos ahí es desarrollar habilidades de comunicación. Y liderazgo. Sesionamos una vez a la semana, imagínense nada más todo el conocimiento que tenemos los que somos Toastmasters por estar practicando, practicando y practicando el arte de la comunicación efectiva. Y sobre todo porque aprendemos a desarrollar habilidades de liderazgo que. Asumiendo cargos y roles dentro de la organización Toastmaster, como consecuencia, pues pasa lo que ha pasado con Yuri. Después de tener un bagaje de, de información, de, de negocios y todo eso, con habilidades de comunicación y liderazgo que le da Toastmaster, es lo que es. Y síguenos platicando. Pues ahora sí entremos al tema de cómo está la economía mundial para que lo trabajes a tu favor. Dinos exactamente qué es lo que haces, cómo lo haces, con quién lo haces, por qué lo haces y a dónde nos quieres llevar. Con muchísimo gusto, mi querido Gildardo. Para mí es un honor y un, un privilegio poder transmitir toda esta información. ¿Qué es la nueva economía mundial? Pues no es otra cosa, yo, yo, yo quisiera que reflexionáramos un momento. Anteriormente, todas nuestras operaciones bancarias, y vamos a en, en poner este ejemplo, todas nuestras eh, operaciones bancarias en los 80 eran de llenar formas, era de hacer un depósito, un retiro directamente en la sucursal. Llega Internet a nuestras vidas y todo lo agiliza, todo lo facilita. Ahora, hoy por hoy, hacemos todas nuestras transacciones de nuestra banca móvil. Y eso se ha traducido en un beneficio de la tecnología a nuestro favor. Y hoy no es la excepción. Estamos viviendo una época dorada, una época de cambio, una época de oportunidad, donde la nueva economía mundial se basa en criptomonedas. ¿Y qué es una criptomoneda? Entendamos como dinero digital que no es físico, pero que tiene un propósito, tiene un propósito y que viene a resolver a nuestras vidas y a nuestra sociedad soluciones y como cuáles, hacer transacciones mucho más rápidas, eliminar las comisiones, pero también de persona a persona, poder de, de extremo a extremo del país, poder hacer transacciones sin intermediarios de bancos. ¿Esto qué hace? Una vida más afable, más sencilla, más empática con nosotros. Y bueno, por supuesto que todos sabemos que una de las criptomonedas más famosas que tenemos, pues es el Bitcoin. Quiero comentarle a tu audiencia que el Bitcoin pues, nace a partir del 2009. En el 2009 se, cree, se registra la primera operación del Bitcoin. A través de un chico que quería una pizza y cambia una pizza por 10.000 bitcoins. He ahí donde es el inicio de esta nueva era. Pero es importante hacer una aclaración: el bitcoin en esos momentos costaba centavos de dólar. Posteriormente, al hacer usado, una usabilidad, tener la moneda, un intercambio entre persona a persona, fue incrementando ese valor. Y hoy por hoy está arriba de 10 mil dólares un Bitcoin. Es, Imaginemos, Gildardo, si tú hubieras podido comprar o intercambiado esa pizza por 10 mil Bitcoins, serías en este momento millonario. Y es importante saber que Bitcoin es la, la pionera, la iniciadora de todas estas criptomonedas. Y de esto se desprenden muchas más. Hoy por hoy. Hay más de 1.500 criptomonedas en nuestro mercado. Te abre un abanico de posibilidades, de inversiones, donde no nada más el Bitcoin, puede ser la más usual, la más valorizada, sí, pero también es bien cierto que todas las que están debajo de Bitcoin son una oportunidad real, latente y presente de poder invertir en estas nuevas criptomonedas que te permiten tener rendimientos y ganancias espectaculares. Y también compartirte que de esta nueva tecnología pues, puedes generar dividendos o ganancias en varias aristas. Y te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, te puedo mencionar la minería. ¿Y qué es minería? Anteriormente... Uh, Imaginamos la minería como una persona que está con un, un casco, una lámpara y picando dentro de una mina. Hoy por hoy no. Hoy son robots que están minando, que están encontrando nuevas eh, criptomonedas y que de ahí nosotros nos podemos apalancar para tener estos rendimientos y estas eh, permanentes y además son... Porcentajes fijos, fijos que te permiten irte capitalizando, ir generando nuevos recursos. También tenemos un trading. Un trading, pues, es, no es otra cosa más que un intercambio. Este intercambio, conocemos un trading de divisas, ¿no? de dólar contra euro o de yenes contra dinero mexicano. Pero ahora lo hacemos a través de estas criptomonedas, de Bitcoin contra Ethereum, de Ethereum contra Monero, de Monero contra Zcash, por mencionarte algunas. Y esta esta actividad nos permite que ganar mucho dinero en muy corto tiempo. Hoy por hoy se dice que las personas que hacen trading ganan cantidades impresionantes. Es muy cierto que hay que tener un conocimiento preciso y adecuado de la información. Generalmente las personas dicen, quiero hacer trading y se lanzan a hacer la acción. Desafortunadamente, si no tienen una asesoría especializada, temo decirles que van a perder su dinero. El 95% de las personas que hacen trading pierden su dinero y el 5% gana lo que perdieron las otras 95. ¿Y qué hace la diferencia? la información, el dominio del tema, la especialización. También te puedo compartir que otra de las aristas de negocio, bueno, es comprar criptomonedas en una fase de lanzamiento. ¿Y por qué? Si a ti te hubieran platicado, mi querido Gildardo, que el Bitcoin iba a valer del 2009 al 2018 10 mil dólares, ¿hubieras invertido? Seguramente sí, seguramente sí. Y era un costo muy accesible en donde tú podías adquirir la cantidad de Bitcoin que quisieras. Hoy por hoy hay otras monedas que se están lanzando y que, están, que, y que van por el mismo camino del Bitcoin. Afortunadamente el Bitcoin nos allanó el camino. Hoy por hoy ya hay certeza, ya hay muchas personas que manejan esta información. Y que eso nos permite tener un impacto mucho más fuerte. También te quiero compartir, mi querido Gildardo, que es tan poderoso y tan fuerte esta economía que ya hay cajeros de Bitcoin. Oh. Vamos a seguir platicando de eso, Yuri, porque se empieza a poner muy interesante. Vamos a ir a unos comerciales. Regresamos en IDES en acción con Yuri Marmolejo. <music> seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. fragola Arte en fresa que seduce tus sentidos. la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolí, científicamente hidratante. Bien, mis amigos del Lidres en Acción, continuamos con Yuri Marmolejo. Ella es especialista y asesora en inversiones y aquí nos estamos enterando de todo lo que se puede hacer con las inversiones y el Bitcoin y, y lo que nos está platicando Yuri, pero me suena muy interesante que ella es fundadora del Club de Inversionistas Innovadoras del Valle de México. Platícanos, Yuri, cómo hiciste esto y qué están haciendo o cómo están ganando ustedes mucho dinero o qué es... Lo que les dices, cómo los asesoras, qué es lo que tenemos que hacer los que queremos aprender de esta inversión. Claro que sí, Gildardo. Mira, con esta idea de servicio y de poder compartir toda esta información de valor, nosotros fundamos un club que es el Club de Inversionistas del Valle de Toluca, en donde Qué es? Yo ahorita comentaba de que el 95% de las personas pierden su dinero por falta de información, por no saber cuál es el ABC, cuál es el camino a seguir. Yo ofrecemos a través de este club toda la asesoría especializada, toda la información necesaria para que tú puedas tomar una decisión. Yo tengo un lema y un lema muy que siempre lo aplico en toda mi vida. Es Toma decisiones en base a información. La información es poderosa. Y ponemos en, en la mesa un pool de empresas en donde te damos todas las opciones que tú quieres para invertir. Sea minería, sea comprar criptomonedas en, diviz, en lanzamiento o prelanzamiento, también hacer trading. Todas esas opciones que a ti te permiten, de acuerdo a un perfil, de acuerdo a un estilo incluso, poder decidir, y ya sea que puedas invertir en una, en dos o en tres o en las que tú decidas. Pero es importante que cuando te acercas a este club tienes beneficios, primero, información de primera mano, en donde te permite estar a la vanguardia en toda la información, en donde te dicen cuál es el camino, qué empresas están surgiendo, qué nuevas criptomonedas. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Y además, una vez que tú conoces esta información, poder decidir y decir cuál es la que te conviene, qué rendimientos quieres, cómo quieres incrementar tu capital. Y bueno, pues todo se traduce en una felicidad y una economía muy rentable. Este club tiene incluso integrantes, no nada más de nuestro país, Gildardo. Quiero compartirte que hay personas de Argentina también. Hay personas que están en Panamá. Estas personas han hecho un cambio sustancial y radical en sus economías. Y esto ha permitido que nosotros como club nos fortalezcamos. Y bueno, es la maravilla, la maravilla de la tecnología y también de Internet. Estamos comunicados ahorita en, con varios países y también en Estonia. También eh, tenemos integrantes de este club en Estonia, donde, bueno, pues atravesamos fronteras totalmente en este club. Y, y bueno, pues, ¿qué más te puedo comentar, Gilardo? Que esta nueva tecnología o esta nueva economía se diseña a través de una tecnología muy sofisticada que se llama blockchain. ¿Y qué es esta tecnología? No es otra cosa más que una cadena de bloques que se almacena la información. Esta cadena nos beneficia en todos. Es tan fuerte y tan poderosa que te puedo compartir, Gilardo, que ya lo utilizan bancos. Bancos como Santander, como BBVA Bancomer, que están haciendo uso de esta tecnología. Hay empresas dentro de los bienes raíces que también están incursionando en esta nueva tecnología. Entonces entendamos que esta tecnología no nada más se enfoca en las criptomonedas, es un mundo que nosotros podemos sumarnos a esta tecnología y vernos beneficiados. Pero también es bien cierto que a, a, al surgir nuevas criptomonedas, esta tecnología va cambiando, va evolucionando, va siendo cada vez mejor. Y la, hay, hay tecnologías mucho más sofisticadas y más rápidas. Y te pongo en contexto. Hoy por hoy, una transacción de blockchain de Bitcoin son siete transacciones por segundo. Hay tecnología que está hecha a base de nodos, que se llama Tango, y esta tecnología es ilimitada. Tiene infinidad de transacciones por segundo es muchísimo más rápida que Visa. Visa hoy por hoy tiene más de 56.000 transacciones por segundo. Nosotros rebasamos con esta tecnología las transacciones por segundo, que se traduce en movimientos en tiempo real. Inmediatamente que tú haces una transacción en esta nueva tecnología, aparece del otro lado del mundo. Y eso a la gente le ha traducido en beneficios, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque ya no espera horas, ya no espera, y es una incertidumbre cuando hacen una inversión y que no saben en dónde está en el espacio físico su dinero, dicen, no me ha llegado mi, mi, mi depósito o no ha llegado la inversión. Bueno, aquí tienen toda esa certeza de decir, lo acabo de hacer y con el poder de un clic. Aparece inmediatamente, ya sea en tu billetera o en el otro lado del mundo. Ah, oh, mira, qué interesante. Oye, y fue, hablas de, del club que formaste en Toluca. ¿Físicamente se reúnen? ¿Cada qué tiempo se reúnen? ¿O cómo lo hacen? ¿O es por Skype? Cómo, ¿Cómo trabajan ustedes? Claro, claro. Eh, mira, te comparto que nosotros nos sesionamos físicamente. Yo estoy convencida que todavía el contacto físico es muy importante para dar certeza, para dar credibilidad en las personas. Este club sesiona cada 15 días y hacemos, lo hacemos muy ameno, lo hacemos muy empático, porque tenemos, lo hacemos bajo una temática de Working Lunch, en donde la gente desayuna, disfruta el momento pero también se está capacitando, está conociendo la nueva tecnología, está escuchando posibilidades de inversión. Mucha gente tiene dinero y no saben dónde invertirlo. Hoy por hoy el banco no tiene, pues, las capacidades de rendimiento. ¿no? Y cuando tú conoces posibilidades de inversión, puedes vislumbrar este crecimiento de tu capital. Y nosotros así lo hacemos y al final las personas invierten y esto se va haciendo una bola de nieve en donde se vuelve mucho más grande y todos nos ayudamos. Esto es bien importante. Todos estamos creciendo de la mano, todos nos beneficiamos y compartimos, somos como hermanos de club en donde impulsamos. Al que quiere invertir, le damos las mejores opciones y además, bueno, pues el, el posicionamiento del club, vuelvo a repetirte, está en varios países y va creciendo exponencialmente. Así es. ¿Qué requisitos tienes para participar en ese club tan interesante que estás platicando? ¿Debo de cumplir con ciertos requisitos? O simplemente recibir una invitación, por ejemplo, tuya? Bueno, mira, sí, sí necesitas ser invitado, sí necesitas recibir un, por parte de uno de los integrantes del club. Eso es fundamental, porque también nosotros nos, siempre nos regimos por, a través de la confianza. Y uno de los eh, factores fundamentales también es el saber, cono el querer conocer el querer informarte, el querer subirte a esta ola y poder ser beneficiado de esta economía. Nosotros, a través de esto, tú decides qué inviertes y en dónde inviertes. Es, es de verdad una maravilla esto. Mucha gente no sabe del club, no sabe cómo invertir. Y bueno, entonces nosotros, con una invitación, y con esas ganas que tú tengas de querer invertir, de querer aprender, de querer saber cómo se hacen las cosas y que utilices el menor riesgo posible en tu inversión, bueno, pues te lleva de la mano a un éxito. Gracias. Ahora, ¿alguna persona que está interesada en tu asesoría, consultoría, para que lo lleves de la mano en sus inversiones? ¿Lo haces en, ahora sí que face to face? o visitas organizaciones, ¿Cómo, ¿cómo trabajas? Cuéntanos. Y luego nos dices dónde te contactan, cómo te contactan, porque suena muy interesante lo que estás diciendo. Gracias. Sí, generalmente yo, a mí me gusta el contacto, a mí me gusta el poder ver a los ojos a las personas. Y esta asesoría yo la hago face to face, de persona a persona, a través de dudas que tengan muy específicas, porque también entendamos una cosa, hay diferentes perfiles. Hay personas, por ponerte ejemplos, hay personas que están muy interesados o muy metidos en sus dispositivos móviles. Para ellos puedo recomendarles un trading. ¿Por qué? Porque están inmersos. Pero hay personas que no les gusta tener un dispositivo móvil permanente en la mano. Entonces puedo darles opciones de minería, en donde en la minería puedes comprar un robot. Y este robot te está encontrando no nada más Bitcoin, te está encontrando Ethereum, te está encontrando Ethereum Classic, que es una bifurcación de, de Ethereum, Monero te está encontrando también lo que es Zcash, Bitcoin Cash y Bitcoin Gold, que son también bifurcaciones del Bitcoin. Entonces, todas estas monedas que están en una valorización ahorita, si no es que en pocos dólares, centavos o pocos dólares, es el momento en donde yo, dependiendo de las necesidades y el perfil de las personas, los vamos canalizando. ¿Para qué? Para que se sientan a gusto para que disfruten y para que su inversión la vean de una manera afable, empática, amigable. Y no que sea un verdadero tormento en donde digan, invertí y no le entiendo, no sé cómo hacerlo y ahora que sigue. No, no. Esto de tu face to face, yo les doy todo, todo, todas las opciones. Gracias. Eh, el tiempo se nos viene encima, pero platícanos o danos un mail y un teléfono donde te puedan localizar, Yuri. Claro que sí. Tenemos un grupo poderosísimo que se llama Bamboo Investor Group y este grupo está rodeado y integrado de especialistas. Podemos Especialistas en minería, podemos tener especialistas en trading, tenemos especialistas también en, en compra de, de divisas, en ICOS. Y te comparto qué es ICOS: ICOS es una moneda previa a su lanzamiento. Y este grupo, tenemos un correo electrónico que se llama bambúinversiones111 gmail.com. Y comparto un número de WhatsApp que es 72 24 75 80 Y también, Gildardo, quiero comentarte que este grupo te va a llevar de la mano en todas tus eh, inversiones. Puedes tener estos robots, puedes comprar incluso paquetes. Estos paquetes donde en un periodo muy de ocho meses siete meses van a ir incrementando tu capital sin que como empresario como emprendedor que estés iniciándote en otra actividad te desenfoques de ella esto es lo maravilloso por una parte tienes un ingreso extra que te va a permitir capitalizarte que va a permitir tener estos ingresos fluidos pero también si tú te dedicas en este momento a otra cosa no lo dejes. Esto es, son inversiones, inversiones inteligentes. Es el momento de tomar acción. Es la oportunidad. El asesino de cualquier oportunidad es el aplazamiento. Es hoy cuando debemos de tomar acción. Debemos de subirnos a esta ola. Porque el que no está adentro, está afuera. Y ese estar afuera es un precio muy caro que se paga por no estar. No. Es por eso que en este grupo... Nosotros te llevamos de la mano, sin duda, con la mejor forma posible para que tú comprendas toda esta tecnología. Muy bien, Yori. Pues muchas gracias por estar con nosotros en Ideas en Acción. Realmente muy interesante toda la información que nos brindas. Y mis queridos amigos, nos tenemos que ir, pero nos falta un pequeño bloque. Regresamos después de unos comerciales. No se vayan, amigos. Esto está muy bueno. seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. fragola Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, mis amigos de Líderes en Acción, seguimos con Yuri Marmolejo. Lo interesante que es esto de las inversiones... Y pues, danos unas reflexiones finales, Yuri, porque mucha gente estoy seguro que puede estar interesado, pero alguna reflexión, como decía Kiyosaki, ¿no? que la clave está en lo que tú inviertes: inviertes en tu talento, inviertes en, en el conocimiento, inviertes en la gente, inviertes en tangibles, intangibles, y así nos vamos. Platanos algunas reflexiones, así como para antojar a nuestro público que tiene que estar contigo. Sí, por supuesto, Gildardo. Yo pongo en la mesa, en la época industrial todo era con la mano del hombre. Conforme la tecnología avanzó, fueron desplazando la, la mano del hombre por máquinas y se han perdido muchos empleos. Y en la actualidad se siguen perdiendo empleos. Seguramente aparecerán otras profesiones pero todas van a ir encaminadas a esta, nueva a esta nueva economía. Es por ello que debemos de tomar esta acción y, y subirnos a este barco que te permite estar remando a tu favor en la economía. Tú puedes elegir entre comprar un robot que te puede minar durante un tiempo criptomonedas y ver cómo están creciendo tus rendimientos. Por otro lado, puedes comprar paquetes y estos paquetes también te van a dar un porcentaje de minería permanente durante un tiempo y incrementando también tus posibilidades. O por qué no invertir en una criptomoneda que está por lanzarse el 24 de febrero en Dubái. Es una oportunidad de oro, Gil, que tenemos al alcance de nuestra mano. Esta criptomoneda hoy por hoy tiene un, un precio muy bajo y que es el momento de, de comprar de adquirir de invertir en esta criptomoneda porque en la medida de que empiece a ser usada y no nada más usada entre en la comunidad va a ser la usada va a ser usada en los negocios te acordarás de mí cuando encuentres esta moneda en todos los comercios y que sea ya como un sistema de pago. En la medida que nosotros usemos y inversionistas estén dentro de esta criptomoneda, su plusvalía va a ir en aumento. Es por ello que yo invito a tu audiencia, exhorto a tu audiencia, en que tomen acción. Es el momento. No se requiere de gran ciencia. Si tenemos miedo a la tecnología, la tecnología es muy sencilla. Va a ir de la mano con nosotros. Si nosotros tenemos miedo a invertir, yo te aconsejo: no se trata de que hipoteques tu casa ni que vendas tu auto. Un porcentaje de tus ingresos, inviértelos. Que no te quiten el sueño, que lo disfrutes. Y que esas inversiones van a ir creciendo poco a poco. Hay una amiga que tengo, muy querida, que dice: primero gana y luego entiende cómo funciona. Y yo es lo que invito a, a tu audiencia, a que inviertan y que en el proceso puedan aprender y, vería, y verás, si nosotros no tomamos acción en esto, mis hijos y quizás los nietos e hijos de muchos de los que nos están escuchando, será un reclamo posterior. Van a decir, mamá, papá, tuviste la opción, te ofrecieron el negocio y no tomaste acción, y entonces vendrán las consecuencias. Nuestros hijos hoy por hoy yo estoy convencida de que van a vivir su plenitud y su madurez en este mundo. Es una moneda y es una economía que llegó para quedarse. No es una burbuja, no es algo que esté de moda, es algo que querramos o no, va a cambiar y va a revolucionar nuestra vida. Entonces, es el momento de tomar acción de decir, hoy es cuando voy a mandar un correo, voy a preguntar cómo puedo invertir, voy a mandar un WhatsApp y es donde nosotros de la mano nos comunicaremos con ellos, ¿para qué? Para hacerlo muy sencillo. Claro. El término inversionista es sinónimo de tener mucho dinero, ¿no? ¿Cuánto se necesita así como para iniciar? O sea, por, pensando que no tenemos mucho dinero, ¿no? Pero por lo que acabas de comentar, suena muy interesante. ¿Cuánto necesitaría yo para empezar a invertir en estas monedas? Mira, Gil, tenemos paradigmas respecto a la inversión, es muy cierto. Yo te puedo comentar que inversiones de 600 dólares puede ser un inicio para invertir en algo donde tú no estés arriesgando tu patrimonio en el de tus hijos. Y que el día de mañana tus hijos van a gozar de esa inversión. No son cantidades muy grandes. Yo por eso es que esto es alcanzable para todos. Puede ser que seas una persona con un gran capital, puede ser que no lo tengas. Pero con cantidades considerablemente accesibles puedes iniciar un capital muy rentable. No, muy bien, qué bueno que aclaraste ese punto. Pues bien, mis amigos, ahí tienen ya información. Eh, Yuri Marmolejo es especialista y asesor en inversiones, la pueden llamar, la pueden buscar. Como también se comentó, hay, ella tiene un club de inversionistas e in, de innovadores en el Valle de Toluca. O sea, en Toluca, Estado de México, es donde operan. ¿Algún lugar específico en Toluca y horario en el cual ustedes se reúnan que lo puedas comentar? Sí, claro, con gusto puedo compartir con tu audiencia que nos reunimos los martes, los días martes, eh, segundo y martes de cada mes. Y es por la mañana, es un, un horario de 10 de la mañana a 12, donde somos muy concretos, muy ejecutivos donde te damos muy puntual y muy digerida toda la información y también cuál es la mejor opción para ti para invertir. Eso lo estamos haciendo en Metepec, que es Estado de México, y ya las, ya las personas nos empiezan a conocer. No, qué bueno, qué bueno. Ojalá busquen a, a Yuri porque eh, comentó algo que en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos nos van a reclamar, que por qué no lo hicimos cuando tuvimos la oportunidad no olviden esa frase. Yo creo que ya al menos los míos ya me están reclamando que porque a veces no hago ese tipo de inversiones y a veces no los hago porque los desconozco. Pero cuando tú sabes que hay asesores que se dedican, cuando hay un club formado donde lo integran un grupo de, de inversionistas y te ponen en la mesa para que tú elijas y te van llevando de la mano como consecuencia pues, obtienen éxito, no, no son del 95% que se avientan y pierden su dinero. Muchas gracias, Yuri, por estar en Líderes en Acción. Y yo, antes de retirarme, quiero eh, pues, promover esta conferencia que vamos a tener este jueves 22 de febrero. Ahí ustedes están viendo en pantalla tu servidor Gildardo Avendaño y Daniel Planas, que es otro extraordinario conferencista certificado por los Toastmasters. Juntos vamos a hacer esta conferencia, taller de ventas. Acuérdense que nada ocurre en una empresa hasta que no hay ventas. Lo único que mueve a las empresas o su razón de existir de ellas está en las ventas. Tienen que entrenar a su fuerza de ventas. Y si tú diriges a un grupo de vendedores, tienes que estar ahí, porque si no sabes vender, ¿cómo puedes dirigir a los demás? Y ahí está el mail donde ustedes pueden contactarnos, los teléfonos y... Ustedes pidan un precio especial por habernos visto aquí en el programa, creo que tienen un 10% de descuento. Yo los espero el jueves 22 en la Universidad ORT, es un maravilloso escenario, está en Colima 56, en la Colonia Roma. Los espero el jueves 22 de 10 a 2 de la tarde. Dos de la tarde, cuatro horas, hablando exclusivamente de ventas, de todo lo que tú tienes que saber. Pues muchas gracias, mis amigos de Líderes en Acción. Nos vemos la próxima semana con otro invitado. Les saluda Gildardo Avendaño.